Hola, hola y bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, pues el día de hoy les tengo un delicioso cóctel de camarón, pero con el secreto revelado. Este secreto es lo que le va a dar el, por decir, el kick, el plus al cóctel de camarón. Este cóctel está para chuparse los dedos, se lo puedo asegurar, como que me llamo Erika. Este cóctel es como ningún otro, como este no hay dos. Así que vamos a comenzar con los ingredientes y ya luego les voy a estar mostrando el ingrediente secreto de este delicioso cóctel. Pero antes, sin agradecer a cada uno de ustedes por el apoyo que me han dado. Muchas, 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 muchas gracias. Gracias infinitas. Ok, bueno, vamos a comenzar. Tenemos limón. Todo esto es al gusto. Ustedes le van a... calculando cuánto les gusta, si les gusta un poquito más acidito, le ponen más limón. Cabe mencionar que tiene que ser jugo de limón fresco recién exprimido para que salga rico, ¿verdad? Y aquí tenemos, yo acá tengo una libra de camarón cocido, ya está desvenado, limpio y sin la colita. Tenemos cilantro picado, cebolla finamente picada, pimienta, sal, aceite de oliva, salsa de tomate, salsa ketchup. La mía dice sugar free, pero ustedes pueden usar la normal, tampoco les va a cambiar el sabor. Y aquí les presento el ingrediente revelado, el secreto. Es una gaseosa, una soda de naranja. No les voy a mostrar la marca. Pues porque obvio no me están patrocinando, pero pues aquí si me ven y ya saben la marca cuál es, si me quiere pues patrocinar, pues adelante, por favor y bienvenido sea, ¿verdad? Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con la preparación. Ok, y vamos a comenzar. Aquí ya me adelanté, puse en un bowl, en un tazón de cristal o de plástico. No les aconsejo que usen de aluminio, pues porque vamos a usar limón y pues el ketchup, que también, y la gaseosa o la soda es ácida, ¿verdad? Entonces no se debe de combinar. Entonces, bueno, yo aquí ya tengo ketchup, salsa de tomate, es aproximadamente como unas 2 tazas que le puse. Recuerden que todo esto es al gusto y al ojo y dependiendo de la cantidad de camarones que ustedes tengan. Y muy bien, ahora le vamos a poner el refresco de naranja, la gaseosa. Lo vamos a ir poniendo y lo vamos a ir mezclando. Yo le estoy poniendo aproximadamente como media taza, como media taza. Lo vamos a mezclar. Y mientras lo vamos mezclando, lo vamos a ir probando hasta obtener la consistencia y el sabor adecuado. Yo al final, en la cajita de información, como siempre, le voy a dejar los ingredientes que usé y las cantidades. Y bien, ahora le vamos a exprimir el jugo de los limones. Vamos a exprimir otro, la otra mitad. Y lo mezclamos. Le vamos a salpimentar, le vamos a poner pimienta molida al gusto. Y también le vamos a agregar sal y mezclamos. Ahora sí que, como dicen en MasterChef, prueben, prueben y prueben. Tenemos que estar probando, eso es constante. Siempre que cocinamos, bueno, en lo personal a mí me gusta probar cada vez que yo sazono. Entonces vamos a probar. Le falta un poquito más de sal. Y le vamos a poner un poquito de
vinagre, perdón, aceite de oliva. Y lo vamos mezclando. Que es el aceite verde también, si no me equivoco, pero yo no tengo aceite verde, entonces yo aquí lo hago con aceite de oliva. Esta receta me la dio mi mamá y a mi mamá se la dieron por una marisquería, una cevichería en Mérida, desde donde somos nosotros. Así que ya no va a haber más secreto, pues se los acabo de revelar. Ponemos un poquito más. Y esta es la consistencia que queremos. No está completamente líquida. Como pueden ver, tampoco está muy espesa. Ahora le vamos a incorporar la cebolla. Yo acá tengo cebolla y media picada. Vamos a ver cuánto le vamos a incorporar. Ahora le agregamos el cilantro picado. Y ahora sí vamos a mezclar los camarones. Lo mezclamos muy bien y a mí en lo personal me gusta dejarlo macerando, marinando, que los sabores se casen, se infusionen en la nevera, por supuesto, unos 30 minutos. Y bueno, así es como terminamos la receta del día de hoy, el cóctel de camarón. Y también me gustaría agregarles que lo que yo hago es que me gusta usar, y me imagino que se dieron cuenta, es que usamos dos diferentes tamaños de camarones, el mediano y el grande, y eso también le da como un kick extra, una textura extra al este delicioso cóctel de camarón. También, si a ustedes les gusta el picante, bien pueden picar un poquito de habanero, o le pueden picar serrano, o le pueden poner salsa picante líquida. Ya eso es al gusto de cada quien. Y bueno, espero que les haya gustado mucho y estoy muy feliz porque pude compartir con ustedes este delicioso cóctel de camarones, muy al estilo mío, muy al estilo de la península de Yucatán. Y me gustaría mucho escuchar de ustedes, que me dejen saber en la cajita de comentarios qué les pareció, si ya lo han preparado, qué le ponen, qué le omiten. Y también que me dejen saber si ustedes lo hacen y con qué lo acompañan. Nosotros lo acompañamos con galletitas saladas, galletas de soda. Y pues así es como lo acompañamos. También sé que algunos en algunas personas, ya es al gusto de cada quien, lo acompañan con tostadas. También puedan. También en el video del aguachile les mostré cómo desvenar los camarones. Bien puedan ir. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Y bueno, pues con esto ya concluimos la receta del día de hoy. Muchas, muchas gracias por dejarme entrar a sus hogares a través de mis recetas. Bendiciones y nos vemos hasta la siguiente.